A decisión da empresa Saraiva Senior de despedir a unha traballadora por negarse a facer test de antíxenos conta co aval dun xulgado de Pontevedra. Dende a residencia aseguraron hoxe que se trata da primeira sentenza deste tipo en España. El sentido común, aplicarlo, e lo que hemos conseguido es que, bueno, pues la sentencia saliera favorable porque hai líneas rojas que non se deben cruzar. E por encima de los derechos individuales está el derecho común y sobre todo en este sector que está afectando la pandemia con más agravio. Segundo explicou a directora, todos os traballadores fan probas de antíxenos cando presentan algún síntoma compatible coa COVID-19, probas que se suman ao cribado semanal que se realiza a todos os empregados. Estamos satisfechos con lo que ha salido y también es un claro ejemplo de que debe ser lo que debe primar. El sentido de que las personas mayores tienen que estar protegidas y todas las personas que los acompañamos en el día a día tenemos que contribuir a que esas personas estén de la mejor forma posible. O centro recibiu hoxe a visita da conselleira de Política Social. Fabiola García considera estas medidas razoables para garantir a protección dos usuarios. Que é algo moi razonable que as persoas que traballan en un centro residencial pois teñan que pasar eses cribados, teñan que facer test de antíxenos, porque máis importante de traballar en un centro sociosanitario é proteger as persoas maiores. Persoas maiores que o pasaron moi mal durante estes 2 anos, que tiveron que privarse de moitísimas cousas e, por suposto, a persoa que o está a duchar, a levantar, a coidar, a dar de comer, por suposto, ten que estar protexida da COVID-19. García puxo en valor o traballo de Saraiva Senior, que aposta por un modelo cunha atención individualizada e poñendo foco, asegurou, no aproveitamento das novas tecnoloxías e a innovación para facer do centro un fogar para os usuarios.